Y bueno, chicalúe, chicalúe. El machito. Esta es la última negrita que nos queda. Ya no hay nada. Y bueno, van a decir, ¿y por qué Sergio? Pues porque ya se va para su casa. ¿Sale? Esta es la última. Esta es de Luis. Y me dejó su... Qué bonito. Y ya se va. ¿Sale? Luis, ahí está la prueba de todo. ¿Sale bien? El animal va súper chido y todo, pero bueno. Espero que ustedes revisen. Vean. Con eso terminamos la temporada. Y se va. Bueno, va bien acomodada. Ya está todo. Ya la habíamos revisado desde anoche. Son las 9 de la mañana. Y bueno, ahorita ya nada más se acomoda, se deja. Y ya está todo. ¿Sale? Ya va. Y bueno, ya la vamos a acomodar. Se va a empaquetar. ¿Qué tal, bicheros, clientes y amigos de Biorrat y Nuevos Días? Sergio Díaz, su presentador. ¿Cómo están mis culebritas y culebrones? ¿Qué tal se la están pasando el día de hoy? Yo espero y muy muy bien, y si no es así a partir de hoy se lo van a pasar muy bien. De nuevo, como ya saben, a nosotros nos encanta trabajar en la madrugada, 1:41 de la mañana, y venimos a revisar porque estábamos en una junta con unos amigos para un proyecto que tenemos. Y bueno, el punto es que estuvimos todo el día allá, regresamos, hicimos unas cosas, bla, 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 ya saben todo esto. Domingo, hoy es domingo, ya lo vieron, 1:41 de la mañana. Bueno, ya es lunes. Mañana tengo un envío a las 9 de la mañana. Al rato tengo un envío a las 9 de la mañana. Es el envío de la última negrita, ahorita se los voy a decir. Fue la última negrita de la temporada, ya se fueron todas. Bendito sea el Señor, ya se habían vendido desde hace un rato. Pero todavía la teníamos por problemas de envíos. No problemas, sino simplemente como por logística. Ahorita ya se enviaron todas. Esta es la última que nos quedaba. Ya se va. Y bueno, tenemos otra sorpresita en este. Sí, tenemos otra sorpresita. Ahorita les vamos a enseñar todo, ¿vale? Entonces, no se vayan, esténse pendientes y les voy a mostrar esto. Chequen esto. Y ustedes van a decir, ¿qué nos va a mostrar, Sergio? ¿Qué es esto? Bueno, imagínense una suma rápida. Perlita. O sea, sí, esto. Más esto, ya está desinfectado. Más la incubadora, dora. Y bueno, sí, ya le adivinaron. Tenemos puesta nueva, ahorita les voy a decir de qué es. Mientras vamos a revisar los huevillos de la serpiente de la pasada. Entonces vamos a ver que todos están bien, excepto este ya se hundió. Ahí está, se ve mejor así. Ya se hundió, se lo vamos a quitar, todo lo demás está re bien. Y si hongueo fue un experimento, le dejé así. Ese y el de atrás son los que me preocupan, que no están bien. Los vamos a quitar. Todo lo demás está súper bien. Este, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no sé cuántos hay allá atrás. Entonces, los que sean que eran 16 y eso, tal vez no son tantos. Pero ahí están. ¿Sale? Entonces, estos son los de la maizara, la primera puesta que tuvimos. Y están bien. Pero ahorita vamos a poner la segunda puesta. ¿Vale? Se hongueó porque debe haber muerto, ¿no? El ejemplar, pero pues ya está. Y ahorita vamos a poner la segunda puesta. Ya está, ahora para que ustedes vean esto, no tiene que gotear agua, ajá, se tiene que quedar húmedo de todo y entonces esta ya está. Aquí lo que vamos a hacer es cerrar, ok, cerramos.
aquí está. Vamos a mover a la negrita tantito. Entonces la vamos a poner en este topper. La vamos a movilizar. Ustedes no van a ver eso, pero la voy a quitar. Ahí están los huevillos. Chequen cuántos son y déjenme en los comentarios cuántos huevitos son. Cómo salió todo y cómo se fue. Ah, canijo. ¿Y ahora dónde están mis herramientas de trabajo? Como siempre, no hay nada en este lugar. Sí, aquí está. Yo estoy hablando mal de la gente. Y ve nada más. Sale. Pues vamos a mover a la chiquita preciosa. Como siempre, les voy a enseñar un punto de que quedan súper apachurradas. Esta vez les digo, vean cómo se ve la diferencia. No sé si se vea ahí. Vean cómo se ve de un punto a otro. De aquí donde está en medio de la cámara se ve gordito. Y hasta aquí ya se ve bien plano. O sea, realmente está muy flaquita. Y ahorita les enseño más de eso. Pero bueno, ya está ahí. Está medio raro esto, pero voy a hacer una palpación rápida. No, ya no. No, ya no hay ejemplares. Ya. Lo demás eran los órganos como estaban y todo, pero realmente ya no hay. Ya no hay más huevillos ni hay más nada. Ya está la negrita aquí puesta. Tantito en lo que movemos los ejemplares. Y pues bueno, ya vimos que aquí están. Vienen todos pegados. O sea, están todos juntos, excepción. No están todos juntos. Así como están, los voy a poner. ¿Ven cómo se empiezan a hacer amarillentos y todo? O sea, eso es normal que les llegue a pasar. No pasa nada. Entonces, los vamos a poner. Pero ahora con sumo cuidado, los vamos a estar poniendo aquí. ¿Sale? Aquí para que ustedes vean. Entonces vamos a poner toda la puesta. Toda la puesta. Así como está. Así como está. Bendito sea el Señor por mis manos grandes. Y pues ya están así. ¿Sale? Entonces así es como se van a quedar. No los vamos a mover esta vez, por ejemplo. Como les digo, cada año prendemos, ¿eh? No es como nada. Pero, y vean los huevotes que son, el tamaño de huevos que tiene. Ustedes ya vieron cuántos fueron y ya saben cuántos están ahí. Esta vez no voy a dar descuento porque pues no. Ya les enseñé todo. Pero ahí están, benditos al Señor, 9 huevos. Esperemos si todos salgan re bien. Sí, van a salir re bien y todo está chido. Entonces, cerramos. Ya esto ya está a temperatura ambiente. Ya desde hace rato estaba ahí. Y ahora movemos esto. Tra, 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 tra. Ahí están y los vamos a ubicar. Aquí, directamente. Ya hay humedad, ya hay todo, está súper bien todo. Y los vamos a dejar aquí. Nos traemos esto para acá. Tras, tras. Y vean, hasta parece que estaba predestinado. Segunda puesta. Las negritas, si recuerdan que la fecha fue, ni sé qué fecha es, pero bueno, ahí está, ahorita les digo, es el domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huevitos de negrita que están ahí listos para ponerse. Y de este lado, pues están los de la maicera. Este huevo de ahí mañana lo voy a revisar, ahorita no, porque no tengo, y aparte como no quiero mover ahí esporas y todo eso por el hongo que tiene. Pero es ese y el de atrás que se ven medio apachurrandones. Mañana hago la ovoscopia, igual se los pongo en este video, si no en otro. Pero ya llevan 2 semanas y están bien los huevitos, ¿sale? Entonces, benditos al Señor, ya van dos y nos faltan más. Nos faltan muchos más. Lo que vamos a hacer aquí es limpiarle ahorita la negrita. Y ahorita que les limpie, les voy a... Ya regresamos, ahí está la negrita. Esta es la super tragona. Y vean cómo sí se ve flaquita, pero vean cómo se ve el aspecto de esto. Quiero que vean la pancita. Se ve chupadona. Vean así la lateral. Y cuando ya va creciendo... Uy, güey. La luz. Ahí está. Y aquí ya se ve más normalón. Se ve más gruesa. ¿Sale? De nuevo vista. Está más como chupadona. Y todo. Y aquí ya está más gruesazón el asunto. Espero que se alcance a captar, ¿no? Que ya se ve súper bien. Aún así es una belleza esta niña. Pero pues bueno, ya está. Otra vez. La vamos a poner aquí. Y ahorita les voy a dar, perdón. La vamos a poner aquí. Y ahorita les voy a poner. Cortamos tantito. Magia. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar 4 pinkies. Ahí para que se alimente ahorita. Ya tiene agua. Le acabamos de poner agua nueva. Le vamos a dejar 4 pinkies. No voy a grabar cuando se lo coma. Simplemente para que ustedes sepan. Y ya saben que los pinkies se los ponemos para que... Son pinkies de rote. Se los ponemos para que
Por la captación de aminoácidos y grasas que tienen los pinkies, es mucho más fácil de disolver y eso es lo que le va a dar un levantón a la serpiente. Es táctica de nosotros que hemos investigado con el tiempo. Lo que le vamos a poner ahorita para que se recupere son 4 ahorita, dentro de 4 días son otros 4, 4 días después damos otros 4. Bueno, pues bueno, ustedes ya vieron ahí cómo está la situación. Vamos a darle la vuelta. 3, 2, prepárense para esto. ¡Ah! ¿Cómo están? Bueno, ustedes ya vieron, como les decía, se les da 4 pinkies. Ahorita, luego van a ser 4 pinkies. O sea, pinkies ahorita son 4. Los que se les dio. 4 días 4, 4 días otros 4. Después ya esperamos la semana completa y ya se le da una rata de tamaño decente. El 10% más o menos. Y pues ya, de ahí nos seguimos, ¿sale? Entonces, pues eso fue todo, eso fue la apuesta de la negrita, la primera apuesta. Nos faltan más, échenos los buenos deseos, porfa. Y si no tienen buenos deseos, no se echen nada, simplemente así, déjenlo. Déjenos sus comentarios, ya saben ahí lo que ustedes quieren decirnos. Denle like, coméntenos, compártanos, todo lo demás para que este canal siga creciendo. Sigamos mostrándole cosas cada vez más chidas a ustedes. Y pues se venga la recuperación de todo, ¿no? Y para los que querían y ya estaban con que, yo quiero la negrita y todo, pues ya empiecen a juntar, ya desde ahorita son 2 meses para que salgan y de ahí ya saben que a las 3 semanas las negritas ya se pueden ir a su casa. Esto es lo bueno, es que luego comen, van a estar súper bien. Esta fue de la junte de las de tamaño, ¿sale? Entonces fue las de tamaño y bueno, también estuvo súper chido porque fue el último envío de la negrita. Entonces está muy cagado, ¿ven? El día que se va la negrita, la última negrita, el día que nos ponen la otra, todo es cíclico. O sea, en un año vendimos los animales que tenemos que venderlos, no tuvimos que rematar nada, se vendieron a buenas personas, todos los que nos compraron las negritas están súper chidos con ella. Esa temporada estuvo súper bien. Ahí está, mijos, ahí está, ¿no? Calidad, 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 eso es lo bueno y buen trato, ¿sale? Entonces, pues ya saben, yo soy Sergio Díaz, los quiero mucho, que estén bien. 3 días después... No, soy, me da risa. Ahí está. Marcado. Ahí está. Marcado. ¿Ya vieron las venitas? Uh-huh. Ahí está. Ahí está también este. Bueno, marcado es este, luego sí. Se ve. También ahí está. ¿Ese? Sí. Este está súper marcadísimo, güey, ve. No, y este también. Órale, pinche Alfonso, güey. Soy tu jefe, respétame. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, espérame. Son 9 de negrita. Check-in. Están chiquititos. Esos son de maicera, ¿no? Sí. Ahí está, luego. ¡Ay, no mames! Este se murió. ¿Ya viste? Sí, ya está todo mal. Ese también. Este es el que estaba viendo. También se murió. ¿No? Hasta ahí. ¿No? Todavía tiene ahí. ¿Sí? Ve, güey. Pero ya tiene hongo, search. Y ese es hongo, güey. Sí, es el hongo. Este. Es viable. Viable. Todos esos son viables. Sale, entonces. Quítale eso. Ya nada más prende la luz. Bueno, de estos todos son viables. Ah, cabrón, me llegó el madrazo. Sí. Ahora tú vas a grabar, güey, en lo que movemos estas cosas. ¿Sale? Grábale, esto no lo hagan en su casa, lo vamos a hacer ahorita para ver qué onda, pero no lo traten de hacer. Aquí vamos a sacrificar a este de arriba. Aquí está. Ahí está. De aquí ya quedó. De aquí también. Y aquí ya se fue. Este ya no estaba fuerte ni nada, está ungueado de hecho. Y eso se puede cargar a los demás. Este también, el de aquí arriba, estaba igual, ¿verdad? Sí. Eran este y este también, ¿verdad? Sí, también. Aquí tiene el blanco. También déjalo seco. Espérame. Joder, no, ya le moví. Ya se movió. Uy, ese ya se abrió. ¿De dónde? Sí, fue de arriba. Mientras, ahora. Pásame el papel, güey. ¿Cómo se murió? ¿Mande? ¿Abriste de abajo? No, de arriba. Ajá. Aquí ya viene débil. Pero esta madre, de todas formas, hay que limpiarla bien, güey, porque si no. Sí. Uno, dos, tres, cuatro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. El de abajo. El de hasta allá abajo. Ah, ese no importa. Con que no sea un gué, ya está, ahí sí lo estoy viendo. ¿Es como eso, no? Sí, ese fue como que se hizo. Pero si ya se hizo piedra, ese no hay problema. Ese no le pasa nada a los demás. Sí, sí, ve. O igual hay que estarlo observando. Pero ahorita por lo demás. Este también, ¿no? Punto para. Sí, a ver, apágalo otra vez. Que este no lo vi bien. Apágalo. No, no, no se deja lo grabando. Ah, se apaga otra vez. No, ya no. Ya está amarillo. Pues todos están amarillos, güey. No, está amarillo, no, sí, los demás son rosas. Sí. Mira, este todavía no se acaba hongo ni nada, entonces no lo voy a mover ahorita. Porque no sé bien que esté. Y es que sí me ha pasado que se llegan a revertir. Todo lo demás está bien. Sí. Son 12 huevos ahí que están bien. Entonces nada más voy a dejar este. Y igual el miércoles, si no, ya lo movemos. O el viernes. Okay. Es verle, porque todavía no le sale hongo ni nada. Y sí está amarillo, pero no te indique como tal que ya ha estado. Sí. Punto a aprender. Para la próxima sí vamos a tratar de separar los huevos o no vamos a dejarlos tan arriba. Sí. Porque esta vez sí como que perjudicó en ese sentido. Sí, porque, bueno. A ver, apágalo otra vez los huevos. Chécate este. ¿Por qué qué? Sí, sí. Como, sí, están, bien. Como están hacia arriba, es porque la mamá pues está alrededor de ellos. Sí, los acomoda, los amontona. Ajá, pero ahí, ahí no está la mamá. ¿Y este chiquito? A ver, ah, ese sí está. Está viable. ¿Ya vieron este chiquito? Sí está. Es cámara. Ya, cuártale. Chamaicerita, güey.